Bienvenidos a las redes de Caracol Televisión. Estamos con dos invitados de lujo que tienen a los colombianos pegados a la pantalla con la reina de Indias y el conquistador, Sinéad, Emmanuel. Bienvenidos aquí a su casa. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Nos encanta tenerlos aquí y más porque podemos hablar más de esta producción. Ya no es tanto como la expectativa, sino poder por fin hablar ya directamente de esta producción. Entonces empecemos, cuéntanos cómo ha sido tener este papel de Catalina, en donde inicialmente empieza con un amor más inocente y ahorita ya la estamos viendo con esa sed de venganza aquí de un personaje de acá al lado nuestro. Ya empiezan a odiarme, ya empiezan a tenerme así como cosilla, me dicen, él tan bonito, con esos ojitos tan lindos, ¿por qué lo odias? Y yo, marica, me hizo daño. O sea, la verdad es rico ya poder vivir todo este proceso estando en la tierra, donde se tenía que ver, donde estábamos esperando todos que se viera, y con, obviamente con el recibimiento del público, ya nos encontramos gente y es como, la estoy viendo, hiciste tal cosa, ya luego van a donde el señor le dicen una fotito, ¿no? Con los ojitos, todo bonito. Sí, la verdad que es era una serie que nos parecía que era una pena que no estuviera ya en la pantalla de Caracol. Se pudo disfrutar en la plataforma de Netflix hace 2 años, pero para nosotros era súper importante que el público colombiano pudiera disfrutar de un proyecto tan ambicioso y en el que pusimos tanto esfuerzo. Así que estamos muy felices, la verdad. Háblanos, Emmanuel, también un poco de cómo ha sido para Pedro Heredia en este punto afrontar que el amor que tenía de Catalina ya ahora es un poco más de odio. Bueno, creo que de hecho es uno de los giros, uno de los puntos de inflexión de la serie, de la historia. Y para mí era muy importante intentar mostrar a un Pedro realmente con un conflicto absoluto, porque lo que hace realmente es, le hace mucho daño a Catalina. Lo que yo quería era que la gente pudiera compartir conmigo ese dolor. Y es lo que hace que el personaje sea muy bonito de ver, porque sabes que ha hecho algo mal, pero el motivo que tenía también era muy bonito. Entonces ese es el punto maravilloso en el cual el público tiene que decidir qué hago, si me pego la historia de él y lo perdono, o me voy con la India y lo quiero odiar. Y para mí era muy complejo. Ese momento de la historia y de las escenas era muy complejo. Yo sabía que tenía solamente one shot, un momento de poder contar el decir, no. O sea, si lo miráis bien, el hombre está sufriendo, lleva 17 años sufriendo y creo que al final lo conseguí. El denme la oportunidad. Esta cara que tengo, porque me da coraje. O sea, yo siempre le decía, no puede ser, la gente te va a amar. Y tienen que entender que le hizo daño a Catalina. Y él me decía, watch me. Siempre me decía, watch me, mira cómo yo hago esto. Cuando vi la historia era muy bonito porque cuando ya uno, pues, como actor, y con uno con tantos años de experiencia sabe medir muy bien ese tipo de momentos de la historia y es importante el saber que tienes esos capítulos para que la gente cuando te vea en pantalla vea a Pedro, vea a un Pedro arrepentido y tenga esos momentos en los cuales está el personaje solo, no cuando está con los demás, sino cuando está solo, que es cuando se ve realmente la carga. Y cuando la audiencia se conecta con ese personaje, puedes hacer cualquier cosa que te lo van a perdonar. Y más si Emmanuel ya conoce el público colombiano, ya sabía también cómo ir llegando a esos corazones. Sinéad, estamos hablando de una época que es la conquista, pero podemos ver, gracias a Catalina, ya un movimiento que es muy normal, digamos, actualmente, que es el empoderamiento de las mujeres. ¿Cómo crees que desde esa época se fue reflejando en un personaje como el tuyo? ¡Wow! Yo creo que lo interesante de este tipo de historias es que a la hora de contarlas se han modificado lo suficiente como para que también el público se vea reflejado. Indudablemente, la India Catalina, por lo que conocemos históricamente, traspasó esa barrera y yo creo que eso más bien vino precisamente por lo que le obligaron a hacer, por el rapto, por haberse criado también con la otra cultura, por haber probado un mundo de alguna manera mucho más despierto. Entonces yo tengo en mi cabeza, como percepción, que eso ayudó a que el personaje definitivamente estuviera mucho más adelantado a su época. Es imposible, siempre me lo dice, es imposible ver
con los ojos de ahora una historia del pasado, porque pues ni siquiera habían vivido lo que nosotros conocemos ahora y, o lo que vivimos ahora. Pero sí tengo que decir que algo maravilloso que se está contando en esta serie es precisamente para que el público y las mujeres sientan de alguna manera reflejado en Catalina lo que se puede lograr. Porque fue una mujer en nuestra historia que ayudó a construir todo una ciudad con ideas adelantadas en pro de las comunidades, en pro de la unión, en pro de la comunidad en total. Y entonces eso es maravilloso. Además ya de cómo ella enfrenta ese dolor y ese amor, ese desamor y de alguna manera cómo ella se echa a la espalda toda esa responsabilidad de hacer pagar a una persona que su único error fue tomar las decisiones equivocadas. Entonces me parece como maravilloso y una gran responsabilidad. Emanuel, ¿qué tan difícil fue para ti interpretar a un español que tenía una dualidad, especialmente porque era muy difícil que en esa época un español se encargara de defender de cierta manera a los indígenas? Bueno, no, de hecho, lo realmente difícil no fue eso. Lo realmente difícil fue encontrar en la historia real de Pedro de Heredia fue encontrar algún recoveco en el cual poder basar una interpretación de alguien que va a acabar siendo un héroe. Porque la historia real de Pedro de Heredia no es la que estamos mostrando. Era un personaje bastante oscuro y que me causó un poco de rechazo en la primera lectura del libro de Pedro de Heredia. Yo lo que tenía que hacer era tener esas bases para poder construir un Pedro adecuado a esta versión que íbamos a contar de la historia del amor de Pedro de Heredia y la India Catalina. Entonces, eso es la dificultad real, era tomar la decisión de darme cuenta que si Caracol quería contar esta historia tomando muchas licencias a la hora de contar la ficción, pues yo también podía tomar esas licencias para crear un Pedro un poco más amable, más bonito, más totalmente, eso es la palabra. Entonces, al final creo que se consiguió, que era lo más complejo para mí. Esinet, estamos viendo como este reencuentro entre Catalina y Pedro de Heredia que tiene muchas barreras al frente, pero hemos podido ver también que tu personaje se ha relacionado con alguien como Sol, que muestra un poco también ese avance en la historia, en la época y también relacionado con lo que fue con Pedro. Cuéntanos sobre esa unión entre esas dos mujeres. A ver, yo creo que es muy interesante porque Catalina llega con decidida a la venganza y se encuentra con estos personajes que nunca tuvieron que ver realmente con su daño presente. Entonces yo les llamaba daños colaterales. Entonces Catalina pues no era una mujer villana, no era una mujer que realmente quería hacer daño, ella quería de alguna manera hacerle pagar a Pedro el sufrimiento que ella había pasado, y ella se va encontrando con personajes como Sol, su esposa, su hermano, su familia, pues se va encontrando con estos personajes blancos totalmente y ajenos a su historia, donde ella tiene que tomar la decisión de si continuar con la venganza y llevárselos a todos de frente, por delante, o parar y decir, no solo le estoy haciendo daño a él, me estoy haciendo daño a mí y le estoy haciendo daño a terceras personas que no tienen nada que ver con mi dolor. Entonces yo creo que es muy bonito ver cómo ella, dentro del personaje y en su espejo con este nuevo mundo, este futuro al que ella jamás pensó encontrarse, se detiene y dice, wow, ¿qué estoy haciendo? ¿Le estoy haciendo daño a terceras personas? ¿Le estoy haciendo daño a niñas? Es una niña, lo ama, lo admira, no saben lo que pasó. Entonces es muy bonito encontrar a Catalina conflictuada realmente con todo ese tumulto de emociones entre el amor, el odio y el no querer hacer más daño porque ya habían sufrido muchísimo. Emanuel, ¿cuáles crees que son esos motivos, esas razones por las que Pedro de Heredia no se quiere rendir a volver a encontrar ese amor de Catalina? Bueno, porque creo que el viaje emocional que sufre el personaje desde el principio es la clave de todo esto, ¿no? Él es un, en la historia que vamos a contar, es un canalla, es un bribón, es un vividor, y en algún momento dado el universo, quien quiera que esté arriba, le manda un mensaje claro de que ese no es el camino, ¿no? Entonces cuando él escapa de España y llega al Nuevo Mundo, se encuentra con la pureza de un alma que él jamás había conocido, y de repente en esa ayuda de los dos personajes, pues uno a escapar y el otro también a curarla, le escapan a caballo, le pegan un tiro, viven una conexión que él no había sentido nunca, y a partir de ese momento él conoce un amor que le va a perdurar toda la vida. Entonces la acción o la decisión que toma por salvar a su hermano
es tan desastrosa que toda esa historia de amor se le va en un momento, y cuando se da cuenta, él intenta rehacer su vida, pero el amor puede todo, el amor puede con todo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, él tiene ese recuerdo de lo que sintió en aquel momento, y eso no va a desaparecer nunca. Cuando la vuelve a ver es cuando se da cuenta que tiene que hacer lo que sea, porque ha sido como una especie de muerto en vida durante mucho tiempo. Y fíjate que te pueden pasar cosas muy bonitas, como tener una hija, o poder construir Cartagena, o tener amigos, tener una posición social increíble, pero el recuerdo de ese amor es algo que a él lo atormenta, el no haber podido cuidar aquello, pedirle perdón. O sea, solamente quiere tener la oportunidad. Lo más bonito del personaje para mí, la clave de todo este personaje, es cuando yo veo que la propia historia hace que los guionistas llegue ese momento en el cual yo estaba deseando que llegara, porque no sabía si iba a tener la oportunidad de que Pedro le demuestra a ella que le da igual si acaba con él o no. Es una de las cosas que todavía se me pone en la piel de gallina, el tener ese monólogo que tengo como de 8 páginas, que creo que lo hice a una sola toma, en el cual él empieza a pedir perdón a la gente, y al final te das cuenta de que el hombre decide que si él tiene que morir fusilado, pues que así sea, y lo único que quiere es pedirle perdón. Es decirle, quiero que seas feliz, creo que es el acto de amor más increíble que una persona le puede hacer a otra, y da igual de qué época estemos hablando, es que si no tienes que ser feliz conmigo, da igual, yo quiero lo mejor para ti, y lo único que te pido es que me perdones. Y cuando pasa eso, ahí es cuando yo digo, el personaje se eleva a una posición del auténtico héroe, asentado, haciendo frente tanto a sus errores como a su realidad, y creo que fue el momento más bonito de toda la serie para mí. Yo creo que así como yo, quienes están conectados con nosotros también se quedaron súper atentos escuchando esas palabras. Nos centramos también en el personaje y en la historia. Yo lo quiero hace que... a menudo. No, y eso está bien. Ahí demuestra ese gran talento que tiene como actor. Pero entonces quiero que los dos me cuenten qué tan difícil era adentrarse a la época de la conquista, porque pues siempre la hemos visto a través de la historia de los libros, pero nunca estuvimos ni cerca de vivirla. Pues... Bueno, yo como sabrás, he tenido la oportunidad de hacer varias series de época. soy un auténtico especialista en series de época, pero la realidad es que, como siempre digo, creo que hoy en día que un canal o una plataforma o cualquier televisión del planeta que quiera hacer una serie de época me parece un acto de valentía increíble, porque la rigurosidad tiene que ser tan increíble para poder hacer un proyecto del cual sentirse orgulloso. O sea, si nosotros hacemos una interpretación de los personajes o una escena increíble y la ropa y el arte no está a la altura, da igual lo que hagas porque la gente no se lo va a creer. Entonces es una serie en la cual todos los departamentos tienen que trabajar al 150% y como un equipo para que cada escena sea real y que todas sean exteriores, que eso es lo más increíble, porque si metes la cámara a un plató, pues ya la magia se va. Entonces, hacer época es una cosa maravillosa que para mí siempre va a ser un honor. Y ahora, pues, Inés te contará su experiencia, que fue la primera. No, la verdad, al ser la primera, pues era algo que yo no tenía mucho conocimiento. Luego me di cuenta de las dificultades que presenta grabar o hacer una serie de época, desde el alambrado, el tener postes de luz y el cableado, o sea, borrar todo eso o encontrar locaciones que se preserve de alguna manera o se cuente el pasado sin tocar demasiado en arte, que se mantenga el empedrado. O sea, es muy complejo, y más en esta época 1400, donde todavía no habían adoquines. O sea, de verdad el trabajo de arte que trabajó con nosotros para este proyecto fue maravilloso. Ya cuando tienes eso y tú ves a todo un equipo trabajando, 150 personas, o yo creo que hasta más, ver todo el equipo de vestuario con los extras, los caballos, como las monturas, todo era tan distinto que es imposible no lograr entrar de una manera fácil. Aquí se ve el compromiso no solo de nosotros, que estábamos de alguna manera físicamente a la cabeza del proyecto, pero de todo un equipo de trabajo, de producción, y eso yo se lo aplaudo totalmente a Caracol. Yo nunca lo había visto y de verdad yo me quedé totalmente sorprendida lo que estábamos haciendo, porque el rigor y la responsabilidad que tenía a la hora de retratar ese universo, incluso para nosotros, era mágico. Entonces era espectacular. Yo creo que esas son las cosas que uno de pronto como televidente no piensa, no, porque ahorita que dijeron los postes de luz, y yo digo, ¡ay sí! O sea...
postes de luz hay por todas partes, ¿qué hacen con ellos? La cámara, hay un trabajo de un montón de gente que tiene que ver cada detalle para que la cosa funcione. De hecho, se repitieron muchas tomas por cosas que ni yo mismo podría ver en el plano, pero detalles de pequeñitos que no te puedes ni imaginar y que tenía que ser todo perfecto y se repetía la escena otra vez. Claro, me imagino todo eso. Ahora quiero que los dos me cuenten, si no hubieran sido Pedro de Heredia y si no hubiese sido Catalina de Indias, ¿qué otro personaje de esta producción les hubiera gustado darle vida? ¿De la producción? Sí, de esta producción. ¡Wow! No lo había pensado. Yo tampoco. Así que hayan visto y que digan, wow, este personaje por ciertas actitudes, ademanes, me hubiera gustado. Bueno, a ver, tú primero. ¿Saben algo? Cuando yo leí el personaje de Constanza al principio, yo tenía una idea de lo que se podía lograr ese personaje y me parecía que era brutal el giro que tiene el personaje, el de Constanza. Realmente esta cosa de amar hasta su última gota de lágrima a este hombre al punto de, no puedo decirlo ahora, pero no puedo decirlo, es que se me olvida que exacto. De verdad, es un personaje que no esperan el giro que tiene y cómo enfrenta a Pedro de Heredia de la manera en que lo enfrenta. Es impresionante. Aquí lo maravilloso de esa historia es que manejan el amor dentro de cada uno de los personajes de una manera tan distinta que vale la pena casarse con cada uno de ellos. De verdad que sí. Bueno, en mi caso, creo que no sé si es por el personaje o porque le tengo un respeto y una admiración increíble y cada vez que coge a un antagonista o a un malo hace magia con él. Entonces yo creo que el personaje de Manuel Navarro, de Nicuesa, creo que yo voy como 10 años por detrás de él y creo que mi final, o sea, mi últimos, dentro de unos años yo creo que voy a empezar a coger esos personajes antagónicos que hace él de manera tan maravillosa, tan siniestra, utilizando ese poder de voz que tiene y que le da una personalidad a esos personajes increíbles. Creo que yo hubiera elegido el de Nicuesa. ¿Se puede elegir un personaje masculino? También, el que sea, si se puede. A mí, ¿saben el personaje de Jairo? Ah, bueno. Uf, el personaje de Jairo Navarro también me parece que era manipulador por excelencia. Para mí, llevado, claro, Jairo es un gran actor, entonces hizo un personaje espectacular. Pero ese toque de la Santa Inquisición que manejaba, Dios, era de odiarlo en set y fuera. Así que yo amaba ese personaje. Bueno, ahora también quiero que me cuenten qué es ese detalle, por ejemplo, Sinet, que viste relacionado, similar, entre Pedro de Heredia y Emmanuel. ¿Qué podrías decir que hay parecido entre ellos dos? Y Emmanuel, también puedes ir pensando cuál es ese detalle que ves similar entre Catalina de Indias y Sinet. Creo que la última etapa de Pedro de Heredia, Emmanuel maneja esta cosa de un sentido paternal, pues tiene una hija, normal, pero la manera en cómo retrató la historia de Sol con Pedro, yo creo, ya que lo puedo ver por fuera, que es muy similar a cómo, a ese sentido paternal que tiene con Zoe. O sea, me parece maravilloso, porque pues obviamente uno utiliza esos dotes, pero es muy particular la relación que tiene con Zoe y que maneja con Sol. Es preciosa, por cierto. ¿Qué podría decir yo? Pues supongo que lo más parecido y lo que yo creo que le dio el personaje de Sinéad es la capacidad que tiene para manejar pues momentos de inocencia con momentos de una mujer empoderada y un carisma desbordante, ¿no? Creo que la India tenía tres momentos muy, 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 muy diferenciados, con tres etapas muy marcadas, y había que encontrar una actriz que tuviera el talento, pero también, digamos, esa capacidad como persona para poder... En fin, siguiente pregunta, ¿no? Para poder abordar esos tres momentos, ¿no? Es una mujer con mucho carácter, pero que tiene una luz, que es lo que le da a Catalina esa cosa especial que tiene el personaje. Y para finalizar, quiero que me cuenten cómo ha sido esa relación con el público colombiano que se ha pegado con esta historia. Bueno, para mí ya es una historia de amor que tiene como 13 años. Yo me voy a España a trabajar, pero aquí es como si me mandan. Te traen, te mandan. Creo que van como
7 proyectos ya de protagonista, que para un extranjero en un país es algo totalmente absurdo, y demuestra pues el cariño mutuo que nos tenemos, el respeto, pues ya es, yo creo que es ya para toda la vida. Creo literalmente uno se da cuenta que Colombia hace mucho tiempo que dejó de ser, no, es mi segunda casa, no, huevón, es tu primera casa. O sea, o por lo menos esta es primera y primera. O sea, para mí Colombia es algo que llevo en el corazón y que siempre que me llamen para hacer proyectos y personajes tan importantes, pues ahí me van a tener en las pantallas siempre trabajando para la audiencia. Y yo, yo estoy enamorada de esta tierra, de verdad que sí. Yo creo que trabajar en un proyecto tanto tiempo y vivir durante tanto tiempo en diferentes áreas de Colombia hace que de alguna manera te enamores. Y yo venía del Caribe, yo empecé por las playas, por Palomino, o sea, me enamoré. La reciprocidad de la gente ha sido muy bonita dentro del odio que sienten por el personaje, que eso no lo pueden evitar. O sea, ven a este hombre en pantalla y es como de, no, qué tan bonito, y la que siempre sale pillada soy yo. Pero entiendo también que se estén pegando con la historia y es normal que genere todo ese tipo de sentimientos, así que ha sido precioso. Yo tengo que decir que cuando tú sientes o tú ves actores que sienten tanto respeto por el público al que van dirigido sus proyectos o por el país más bien, eso se siente también de vuelta. Entonces yo creo que más que todo hemos sentido mucho respeto y ha sido muy bonito el poder encarar un personaje histórico que representa tanto y que de alguna manera cuenta tanto sobre la historia de un país. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí en las redes de Caracol Televisión. Yo creo que todos estuvieron súper pegados a este live, escuchando todas las historias que tienen ustedes por contar. Uf. Y quiero invitarlos a que les den esa invitación para que no se terminen de perder esto que ustedes ya nos adelantaron, que se viene, mejor dicho, bomba. Es un consejo que os damos, no os perdáis el final, porque de verdad que vais a sentir un torrente de emociones con el final de esta serie. No es porque seamos nosotros, de verdad, lo que van a vivir con estos personajes va a ser apoteósico en todos los sentidos. Caja de Kleenex para los últimos capítulos. Compren muchos Kleenex, les va a venir muy bien, y de verdad lo siento mucho, se los digo aquí antemano, lo siento mucho. Aquí está vivito, coleando, está bien y lo estoy cuidando. No se lo pierdan. Así es, no se pierdan La Reina de Indias y El Conquistador a las 10:30 de la noche por Caracol Televisión.